cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Atala Sarmiento rompe el silencio y por primera vez acepta que dañó a varios famosos en Ventaneando. Atala Sarmiento, que estuvo más de 13 años en Ventaneando, dejó en claro que dijo de todo cuando era parte del programa. No hay día en que el nombre de Atala Sarmiento esté envuelto en la polémica, y es que desde su salida de Ventaneando la periodista ha tenido gran popularidad, por lo que en más de una ocasión ha hecho apariciones en diferentes programas. Hace unos días Atala Sarmiento estuvo como invitada en el programa de Historia en Historia, donde habló de su entrada en Televisa y los nervios que tuvo de ver a los famosos de los que ella habló en sus notas, pues los reclamos siempre han estado en Ventaneando. Lo entiendo. Es normal porque estuve mucho tiempo ahí, estuve 14 años en Ventaneando y claro, en Ventaneando casi siempre hablábamos del elenco de Televisa y de los programas de Televisa. Entonces, ahora que estoy yo trabajando en Televisa, si digo ups, y a lo mejor también es que en 14 años dices tantas cosas. Reconoció a Atala Sarmiento. Por si fuera poco, Atala Sarmiento habló del desprecio que tuvo por parte del elenco del programa Hoy, ya que Andrea Legarreta y Galilea Montijo no la recibieron. Cabe mencionar que Atala Sarmiento es parte del programa Intrusos, donde comparte créditos con Marta Figueroa, Aurora Valle y Juan José Origel Pepillo. Suscríbete para más videos.